Te voy a hacer una pregunta. Vienes iniciando en el juego, no tienes ni la más mínima idea cómo combinarte, cómo equiparte para poder sobrevivir a mazmorra y luego comenzar a jugar en mundo abierto. Estás desesperado porque has buscado y buscado y buscado en YouTube un video donde te pueden explicar eso. Para de buscar, amigo, siéntate, agarra unas papas, agarra una soda y prepárate para la información que te va a hacer pasar de ser un simple novato cara sucia a un guerrero legendario. Hoy, amigo mío, te traigo la bonificación completa por clase. Así que, sin más que agregar, comencemos. Este tema es complicado y es muy complejo, así que te pediría que desde ya fueras dejando tu like, tu suscripción y tu comentario, porque créeme, la información es bastante. Lo primero que te voy a decir es que todas las clases van a estar en este video. Todas. La clase paladín, la guarda, sacerdote, físico, culturista, todas van a estar aquí. Así que presta mucha atención. Lo primero que te voy a comentar es que la clase juega un papel importantísimo cuando tienes que hacer combinaciones. Por ejemplo, vamos a agarrar primero al paladín. El paladín le da bonificación de luz a todo tipo de arma, obviamente de luz. Entonces lo vamos a poner aquí arriba, que ya está dicho de que es de luz, ¿vale? Las armaduras de luz normalmente traen equipamiento de martillos, espadas y una vez que otra lanza. Entonces vamos a agarrar, en esta ocasión vamos a agarrar los mazos, lo vamos a poner aquí. De mascota normalmente vienen de distintos tipos de elementos, pero hay algunos muy muy buenos que son el susurro de luz y el collar de faraón dorado, no me sé el nombre, pero este que está aquí lo vamos a poner acá. Y por último, las armas, que creo que es lo más importante, que son todo tipo de arma que le puedas añadir una esencia de luz, que vamos a ponerla aquí. Ahora, ¿cómo las combinas? Muy sencillo, te equipas una armadura que le dé bonificación de tipo luz, como ya dije, la mascota de luz y la espada que pues puede ser, no sé, por experiencia propia te diría que usaras la espada oxidada de superviviente, que es muy buena, o alguna espada que tengas que no tenga esencia ya colocada, porque hoy en día han traído muchas armas que no tienen esencia fija. Ese es otro tema que voy a tocar en este video, así que presta mucha atención. Normalmente en las mazmorras llegan a meter armas que no traen esencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes la oportunidad de conseguir un arma totalmente, vamos a ponerle, normal, que no tiene nada, que no le ha tocado ni una sola esencia. Le puedes poner de luz, fuego, aire, viento, tierra, el avatar, no sé, cualquiera que se te ocurra, pero le puedes poner una esencia a tu gusto y persona. Y esto ayuda bastante si eres una persona tryhard como yo, que pues consigue pociones y cuando dice voy a cambiar mi oscuridad, luz, quiero andar de fuego, no sé, cualquier cosa de esa. Pero si eres main luz como yo soy, le vas a poner esencia de luz y como dije, mayormente las armaduras que vienen son tipo luz y están muy rotas. Porque Paladín se pone mega poderoso con que le des una armadura que le dé bonificación a los mazos o espadas, con una mascota que le dé bonificación a esas dos tipos de armas y pues las armas obviamente. Con eso estás hecho, hermanito. Pero aquí es donde vienen las preguntas que sé que van a estar apareciendo. Pero Darkrai, tú en ocasiones has dicho de que se puede jugar multiclase. Exacto. Yo hice la religión, por así decirlo, de las clases combinadas. ¿A qué me refiero con esto? De que yo tomo la clase paladín, que va a ser la principal, y tomo armas de guarda. Tomo las espadas y logro hacer un daño apoteósico. Me costó decir eso, ¿eh? Y esto lo puedes hacer sin ningún problema. O sea, nadie te tiene que criticar la manera de que tú juegues.
Y de hecho, aquí te voy a estar dejando las combinaciones que a mí me han servido a lo largo de mi historia de estar jugando Magic Rampage. También te voy a estar dejando las combinaciones de Pícaro, que veo que mucha gente sigue utilizando a ese Mata Titanes, porque ese vato para el tiempo, amigo, ¿qué más quieres? Y también voy a estar dejando, si me da tiempo, las de Guarda, por si también quieres ver que Guarda pega y pega muy duro. Ahora quiero tomarme unos segunditos, gente, porque sí es cierto que yo había dicho de que quería traer un video, ¿cómo se le desea esto? Explicando los tipos de combinaciones, que sería este. Ahora voy a sugerir algo que creo que va a ser lo que rompa todo. ¿Cuál es la mejor esencia? ¿Cuál es esa esencia que vale totalmente la pena y en cuáles vale mejor la pena llevar? Yo no digo nada, ahí lo dejo. En los comentarios puedes decirme cuál es la esencia que tú crees que vale la pena. Pero el video va a estarse subiendo, si todo va como lo planeo, la semana próxima. Este video espero estarlo sacando domingo, espero que se suba. Y pues nada, sinceramente me hacía falta volver a subir videos, créanme. Buscar información y todo eso es vital para mí. Y obviamente me he desaparecido porque me tomé un break, me tomé unas vacaciones. No he agarrado el teléfono para editar. Prácticamente este video, como ven, no tiene corte. O sea, solo utilicé un videito que tenía ahí guardado, un viejito. Y dije, vamos a utilizarlo para hacer un videito para YouTube. Yo creo que mis suscriptores ya se lo merecen. Tengo que cambiar, de subir video más constante a este canal. Hay uno en particular que ya va siendo hora de que se suba a este canal, porque es el video que más vistas ha tenido, pero el que más comentarios negativos he visto que hay. Así que dentro de muy poco esperen ese videito, que sé que ustedes lo van a ver. Porque es de un tema complicado que me va a llevar bastante tiempo construir el video, pero sé que va a valer la pena porque... Sin nada más que decir, sin nada más que informar, sin nada más que comentar, yo me despido, fue un placer, perdón por el videito express, pero era lo que podía hacer. Espero estarlos viendo en un próximo video. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. Déjame un poderoso like para saber de que te gusta mi contenido. Y te pediría que compartieras el contenido con las demás personas que vienen iniciando en este juego para equiparlas como se debe correctamente. Sin nada más que decir, sin nada más que agregar, yo me despido, nos estaremos visualizando en un próximo video. Bye bye, cuídense.